Bueno, Patricia, ¿qué es lo que es esto de los patobicas? Bueno, esta sí es la ley de seguridad que regula la seguridad privada. Hubo un tratamiento que se realizó el jueves pasado, este jueves, en la 15ª sesión ordinaria, donde específicamente se han modificado algunos artículos y se han prorrogado la exigencia de normativas que deberían ya estar en vigencia, porque esta ley no es de ahora, lleva un tiempo atrás, que va desde quién tiene que normar la actividad, como así también carnet que se dispuso que se den para el personal que trabaja en esta actividad, la capacidad que tenían, porque en un principio no se determinó que estas personas tenían que tener estudios, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene buen físico, pero no está preparada porque tiene que tratar con adolescentes, con personas que a veces no son tan adolescentes y están ebrias, o chicos que están pasados. Y esto no significa un manejo simple. Bueno, hubo una discusión y acá tienen los dos actores. Diputado Peluc, ¿usted está de acuerdo con esta prórroga así de lo que venía? No, bueno, primero debo aclarar que el proyecto no viene de la misma Cámara. Digo, es un proyecto que viene del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, y que la verdad que vemos... No estamos de acuerdo no solamente con las prórrogas, sino que vemos que la facultad de la seguridad es indelegable y que la debe tomar el Ministerio de Gobierno como tal. Digo, no puede dejar la entrega de los carnets habilitantes para trabajar en este caso a las mismas empresas que lo van a contratar. Más allá de que ellos van a recibir van a hacer un control, pero seguimos considerando desde nuestro bloque que la facultad es indelegable y la tiene que tomar el Ministerio. Como así tampoco... el hecho de derogar el inciso G y O del artículo de la ley, donde no van a tener que hacer los cursos de primeros auxilios, los prorrogamos por 3 años más, ya veníamos de una prórroga de 3 años, o sea que dentro de 3 años podemos volverlo a prorrogar y no tiene sentido la prórroga, no lo vemos necesario, ya es época de que esto funcione como tiene que funcionar, ya se le dio el plazo como se tenía que dar y considerábamos que había que votarlo. ¿Y por qué pasan los años si no se cambia esto, diputado García Nieto? A ver, vamos a poner primero... en cuanto al hecho de la exigencia de los requisitos de la terminación de los estudios primarios y secundarios. Esto es lo que se plantea en primer lugar como modificación. Debido a la situación que hoy estamos viviendo, debido a que hay que ponerse en la piel de un agente de seguridad privada que tiene 50 años, que su sustento es esto, que se le hace prácticamente imposible cumplir con el requisito secundario, no vamos a poner en valor, no bajamos los brazos en los planes que siguen, ¿no es cierto?, que para las terminaciones, para las terminalidades, tanto la primaria y secundaria, creo que muestra acabada ahí de las políticas educativas en este aspecto, pero bueno, había que definir una situación y no podíamos seguir de prórroga. Entonces, ¿cuál es la definición? Los que hoy están trabajando, se les exigen todos los requisitos, salvo el de la terminalidad educativa. El no tener el secundario no lo habilita a pegarle una piña a alguien. Pero entonces teníamos que definir, a partir de mañana, a partir de la publicación de la ley, aquel que quiere ingresar va a tener que cumplir con todos los requisitos, incluso la terminalidad de la primaria y secundaria. Pero hay otra cosa se dijo acá, que es lo que me llamó la atención. De la certificación habilitante. Antes estaba en la ley que la extensión de esta cédula, de este carnet, estaba a cargo del ministro, del Ministerio de Gobierno, que es la autoridad de aplicación. El Ministerio de Gobierno, la facultad es indelegable de la seguridad. Un socio estratégico del Ministerio de Gobierno de la seguridad pública es la agencia privada, porque si no deberíamos aumentar muchísimo más el plantel de policía para que cumplan las funciones que hoy está cumpliendo las agencias privadas de seguridad. Por eso no hay ninguna delegación, sino que es una colaboración y que la autoridad sigue siendo el Ministerio de Gobierno. En esto, ¿qué es lo que se cambia? Como las empresas de servicio de transporte, la credencial para salir la entrega a cada empresa. El control sigue siendo el Ministerio de Transporte. Le hago una pregunta. Supongamos yo vivo en un barrio y viene una agencia, que esto es lo normal, y me dice, me contrata un servicio de seguridad. Y yo no sé quién me contrata, y esa persona que me colocan en la esquina y que me está vigilando puede ser cualquier persona sin instrucción, que no tiene un carnet habilitante, que no tiene nada. ¿Esto pasa hoy? No, está la ley, fue reglamentada en el año 2012, tardó mucho en reglamentarse, eso es real, pero está reglamentada, debe cumplir con el certificado de aptitud psicofísica, tiene que cumplir. Lo que se ha hecho es que este requisito para el que hoy está trabajando, se lo exime de cumplir por una cuestión de estabilidad laboral. No. Pero los mismos, empleados de los boliches que ya han salido, han dejado... Porque esto surgió a raíz de que un patobico peleó con un chico, le dio una piña, cayó y se murió. A raíz de eso surgió este proyecto. Dicen que a veces traen personal de Mendoza que no se caracteriza, o sea, que son gente que son instructores de karate y demás, y se los pone a hacer esta función. Y tienen buen cuerpo y mucho manejo de... Y este es el problema, y nadie le sabe, después se los llevan el fin de semana, vuelven el otro fin de semana, y ese es el problema, que hay gente que no se conoce, no se identifica, y está en manos de los chicos. ¿Es así, diputado Peluc? Mire, yo quiero dejar claro dos o tres puntos. Lo que dice el diputado García Nieto es real, pero cuando el Ministerio ha estudiado el proyecto, aparentemente algunos temas se le han escapado. Primero y principal, porque cuando nosotros decimos que la facultad es indelegable de entregar la credencial es... Mire, yo cuando voy a sacar un carnet de conducir, no voy a la municipalidad de Rivadavia para conducir en Rivadavia, otro en Angaco, no, no. Hay un carnet que me habilita en todos lados. Claro. Y que ese organismo responsable sabe a quién le entregaron permiso para conducir. Esto es indelegable. Para nosotros lo vemos así. Por otro lado, cuando dicen de la terminalidad del secundario, la ley anterior ya preveía que quienes estaban trabajando no los iban a sacar, porque ninguna ley es retroactiva. Esto es una realidad. Y por otro lado, miren, suspender que hagan cursos de primeros auxilios, suspender el inciso donde se tengan que hacer los estudios psicofísicos, que es el O y el G, que son los incisos que se suspenden. Nosotros lo veíamos grave y por eso no lo acompañamos. Pero también quiero dejarle claro que no ha sido el autor la Cámara, ha sido un mensaje pero que ya venimos. Nosotros del bloque nuestro vemos muchas observaciones de ese ministerio. Dos cosas. Lo que dice Patricia referido a los que custodian en los boliches, si pueden venir de otra provincia, es grave. Es grave. Pero más grave es si yo no sé quién está custodiando el barrio. ¿Cómo no le va a dar? Ni la ley lo establece. La ley lo establece. El tema es una cuestión de control. Por eso digo, el ejemplo de la licencia de conducir. Hay una empresa prestataria en la cual otorga y el control está a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte. En este tema está a cargo del Ministerio de Gobierno. A ver... Por eso digo, el hecho de la terminalidad es para garantizar a los empresarios de la Agencia de Seguridad Privada de que, y principalmente a los que trabajan de seguridad privada, el hecho de decir que su plantel, que ya funciona, que han cumplido con sus requisitos, que están dentro de esto, garantizarle la estabilidad laboral. A partir de mañana, ver esto. Y lo otro, los cursos, son simplemente... suspensiones que tiene que ver, porque no se ha suspendido el certificado de aptitud psicofísica. Lo que se suspende es las capacitaciones que tienen que haber, sobre todo con respecto a la gente que va a ingresar, porque tienen que tener una capacitación. Y esto es lo que se está planteando. Para custodiar la fiesta del sol, en el predio de la fiesta del sol, vienen lo han vivido lo hasta los funcionarios que no dejaban pasar. No nos conocían a nadie. Es una responsabilidad del gobierno de la provincia cuando se vaya a contratar. Mire, lo que se tiene que ver es con respecto al personal de las agencias privadas de seguridad privada de San Juan. Digo, una cosa, que cuando vamos a buscar el carnet tenemos una empresa contratada, pero es una. Pero aquí cada empresa le va a dar el certificado a cada empleado de ellos. Y ahí es donde van a tener que estar los conocemos. Controles. Y por ahí mandamos a nuestros hijos, nuestros sobrinos y demás un boliche, ya no vamos a saber en manos de quién puede estar. Esto es lo peligroso. No, y quienes están cuidando cada fiesta. La fiesta del sol del real era increíble. Gente de Mendoza cuidando la fiesta del sol de San Juan. Y que incluso lo habían contratado afuera. Gente con carnet que tenía para pasar, que era discapacitada y tenía para pasar gratis, no lo dejaban pasar porque no querían y no se podía hablar con nadie porque ninguno era de San Juan. Pero hubo un ministro que no lo dejaron pasar. No, no lo conocían. Y no hay que hacer los controles como corresponde. Bueno, sí, pero lo mejor es que digo, para dividir lo que es el tema de seguridad con el tema de esta ley, ¿no? La ley del compre sanjuanino. Y para eso que el gobierno entregue los carnets, dejemos en broma que lo entregue la parte privada. Si no, el título de ingeniero lo van a dar las empresas. Y con el tiempo. Y si seguimos así, sí. Bueno, muchas gracias, diputado. Pero muchas gracias.